Aguas, ese güey sí es bravo. Ay, nomás, ¿cómo le hacen? Malaya los ojos negros que me embrujaron con su mirada. Sí, sí, sí. Si nunca los hubiera visto, no fueran causa de mi pena. Supremacía jalisciense de Juanjo Pelayo Jalisco. Jorge Martínez y su toro selectivos, venga. Aquí está el señor Jorge Martínez y su equipo de trabajo, la gente que lo recibe. Señoras y señores, pues bueno, ánimo. Vamos a hacer lo propio, damas y caballeros, trabajando. Tratando de encontrarle por acá solución a unos pequeños inconvenientes en cuestión de los micrófonos se refiere. Pero bueno, ya estamos controlando la situación un poco retirado. Vamos a trabajar por allá del centro del ruedo, pero vamos a echarle ganas. De ánimo para que el viejo se suelte con todo. Ahora se los pueden llevar a domicilio. Bueno, hasta su lugar. Con tres voladitos de carne. La vida. La sangre. Atención en el que come tal y con poquito a poco comienza a crecer la emoción. Puerta se abre, rompe por el lado izquierdo. Ahí le va Esquilín convertido en un torbellino por el lado derecho. Se activó en poder Esquilín. Comienza a crecer la emoción. Puerta se abre, rompe por el lado izquierdo. Ahí le va el Esquilín convertido en un torbellino por el lado derecho. Chicas, por favor, nada más levante la mano con una gorra en cada mano. Por favor, las dos. ¡Suerte! Adelante, caminante. Recuerda que no hay camino a darle ni una vez. Guante de que juegue el señor de las canas. A punto de abrirse ya la puerta del infierno. ¡Fuerita! Aquí está la salida. El hombre castiga con espuela abajo. El toro busca derribar el hombre. El hombre castiga. Trabaja sabroso, trabaja bonito. Se va la vuelta, se va la vuelta. Busca un espacio. Anda mal el jinete, se acomoda. ¡Apláudale para que no se caiga mi gente! ¡Guante de Villa Juárez! ¡Señor de las canas! ¡Campeón contra campeón, sí, señores! ¡Y sigue arriba trabajando el sabroso! ¡Así se trabaja la cintura! ¡Así se aprieta abajo la pierna con espuela de acero, sí, señor! ¡Mira nomás, Guante de Villa Juárez! ¡Ya le caen los lazos! ¡Ya le caen los lazos y el hombre ya anda cansado arriba! ¡No le haga confianza! ¡Le va a destrabar, le cruza! ¡Toca la tierra! ¡Sí, por cierto, garantizado! ¡Son los toros eléctricos! ¡Fuerte el aplauso, ganadero y jinete! Cuando diga chicas guapas, mijo, tú espérate hasta que diga que los jotos, espérame hasta que se toque tu turno. Aparte, mijo, cálmate. ¡Ahí lo viene Paco Pelayo y el Overtime! ¡Marcando el estado en el momento! ¡Vaya! ¡Reparo lucido en ese Overtime! ¡El trabajo y lo más alto de Paco Pelayo! ¡El chico Marcos Caripeo! ¡Querido amigo! ¡Esto es Caripeo y se aplaude bonito! ¡Fuerte la aplauso, venga! Aguantando, mirando la oportunidad, Juanjo Pelayo de desplegar los ríos
poquito a poco ya bajando la intensidad, poquito a poco ya bajando los decibeles. Este Santa Rosalía, municipio de Ayutla, Jalisco, a ellos. Esta monta lleva dedicatoria especial para la señora Blanca, su señor esposo y la gente que nos acompaña de Santa Rosalía, municipio de Ayutla, Jalisco. Una vez más, bienvenidos muchachos, gracias por estar con nosotros. A casa, el grillo de la Estanzuela, Jalisco, a tratar de hacerle los honores a ese sueño cumplido. Y tratar de hacerle la jugada en cuestión de nada. Desde ahí la emoción chispeante y la fuerza contenida de este sueño cumplido. ¡Puerta que abre! ¡Ahí le va! ¡Sueño cumplido! Y grillo de la Estanzuela se activó por el lado derecho, convertido en un torbellino. Quedó aturdido, grillo, hay que salir de la zona del peligro. ¡Vaya manera de activarse! ¡Violentísimo el sueño cumplido! ¡Puerta que abre! ¡Ahí le va! ¡Sueño cumplido! Y grillo de la Estanzuela se activó por el lado derecho, convertido en un torbellino. Quedó aturdido, grillo, hay que salir de la zona del peligro. ¡Vaya manera de activarse! Yo soy el muchacho alegre que me amanezco. Atención, no pierda detalle, no se mueva ni un lápiz porque nos vamos por ella. La 5 de tránsito, la mitad del caripeo, vamos a disfrutar. La puerta se abre, ahí le va, cortocircuito, espiguita del Estado de México, yendo hacia adelante. El cortocircuito se activó en poder, hay que ayudarle y vaya manera de activarse violentísimamente. Vaya manera de llevarlo a la parte frontal a ese espiguita. La mitad del caripeo, vamos a disfrutar. La puerta se abre, ahí le va, cortocircuito, espiguita del Estado de México, yendo hacia adelante, muy hacia adelante, cayendo la figura, descomponiendo la vertical, vaya en problemas, espiguita del Estado de México. El cortocircuito se activó en poder, hay que ayudarle y vaya manera de activarse violentísimamente. Vaya manera de llevarlo. Ya no bailo, cortadita toda por completo, ya no bailo. El chavo que está hasta allá arriba de floreado. No, yo les dije. Se me queda viendo como diciendo que así estuviera mi vieja. El señor que está acá abajo estaba hasta haciendo viscos para ver doble. Quería el beso, señor. El beso era castigo, no premio. Mayas. Una vez que me voy a trabajar, amigo, y que se me olvidan las mayas. Que me toca que ponerme la tanga raíz. ¿Qué pedo es caminar con esa cosa metida allá adentro? En serio, muchachas, no sé cómo le hacen ustedes para caminar así, en serio. Andaba yo acá, se meten hasta acá adentro. Andaba yo a cada ratito, órale, güey. Porque a uno de hombres se le mete el taco y casi uno va para afuera. Pero las mujeres no. A las mujeres les da vergüenza sacarse el taco. Las mujeres disimulan para sacarse el taco. Porque van caminando así para sacarse el taco, nada más como que cambian de carril. Pues mira, ese día me tocó hacer el lo que tiene que aguantar uno por pinches $3,000. Me agacho así a recogerlo, que llega por atrás una viejita con la tarjeta de crédito. Especial para el amigo Raúl Beltrán. Gracias, Raúl y compañía, por el detalle de estar con nosotros en este jaripeo. Y muchísimas gracias por esas agüitas milagrosas. Atención, atención, queridos amigos, nos vamos a pasar el jaripeo. ¡Puerta se abre! ¡Y ahí la viene! ¡Gato volador y chorro de Jalisco se activa justo allá en salida del cajón metálico por el lado izquierdo, convertido en un torbellino! ¡Ya descompuso la figura chocho de Jalisco! ¡Vaya manera de activarse! Este gato volador por el lado izquierdo le propinó un ventaval de volver adelante. ¡Vamos con el toro, güey! Por favor, se los encargamos muchísimo. ¡Manda ahora sí! ¡Manda 9-11! El motor se pasea tranquilo. Por ti, no, la que
peligro, vaya manera de activarse en ese show sopón. Hay que brindarle primeros auxilios a Dani Barraza. Especial, la gente de Chocándiro, un saludo.